asumimos un poco unos preceptos de intervención en el espacio público que un poco nos liberaban de las ataduras de lo que era la organización de eventos alternativos y lo que era la exposición de habitualmente, como habitualmente se mostraban los espacios independientes y cómo se movían los artistas alternativos y demás, ¿no? Es decir, tratar un poco de salir del papel de expositor directamente o de generador de pequeños actos y pasar a tomar un papel de gestor de una idea y de producción de una idea de principio a fin, ¿no? Es decir, no nos hacía falta ningún entrama cultural ni alternativo ni institucional para poder realizar una propuesta que nos parecía divertida e interesante, ¿no? Y entonces decidimos hacer así muy de guasa pues un censo de todas las estatuas con su cartelito y demás, ¿no? Ese censo al final acabó convirtiéndose en un trabajo censal donde con fotografías y demás datos pues se mezclaban los datos laborales con los datos de vida de esas estatuas, ¿no? Haciendo una pequeña investigación, por un lado qué tipo de estatuas eran y por otro lado pues toda la posible coña que esas estatuas como en cuanto a lo que representaban pues que tenían que decir a la realidad de ahora, ¿no? Que, bueno, trabajamos en varias ciudades a nivel red, en Madrid, Valencia y Sevilla, y la acción fue bastante, bastante graciosa. La policía impidió que siguiéramos haciendo el gesto porque estábamos violentando supuestamente las imágenes. Y lo que en un principio fue divertido, acabó siendo una asunción de que el espacio público no es un espacio libre de pecado ni un espacio realmente público, ¿no? De que el espacio público ahora mismo es también privado y ahí hay unas grandes contradicciones y de que realmente, bueno, no era tan fácil violentar un poco la normatividad de la representación de lo urbano, ¿no? Hubo un juicio en el que nosotros dimos mucha publicidad para conseguir llamar la atención sobre la cuestión. Coincidía gratamente con que en esos momentos el ayuntamiento estaba promocionando el arte público monumentalista de arte contemporáneo con esculturas al aire libre de artistas modernos y demás. Entonces nos vino muy bien para contrastar las visiones de arte público que el ayuntamiento y que las políticas del ayuntamiento estaban generando en aquel momento, ¿no? Entonces con todo el entramado de jaleo que montamos, pues evidentemente el juez no nos absolvió. Respecto al espacio público, en la misma plaza donde estaba la galería que estaba el ayuntamiento, existía un monumento bastante, bastante famoso en el pueblo, ¿no? Era un monumento que hacía un poco referencia al nacimiento de las aguas al pueblo, cuando apareció el pozo y las aguas empezaron a discurrir. Todo eso había sido pagado por una familia ilustre de mucho dinero. Entonces el monumento un poco era en honor a esta familia, ¿no? Entonces decidimos eliminar momentáneamente el monumento, cubriéndolo y colocando una frase un poco provocadora, que era monumento en huelga. Varia gente, familia de la gente ilustre que estaba en el monumento, protestó al ayuntamiento claramente porque no me parecía nada bien que su estatua de su abuelo estuviera cubierta con unos plásticos naranja, ¿no? Semana sin publicidad fue una intervención que hicimos en Barcelona, en Poblenou, dentro de una convocatoria artística que realizaron la gente de Art Public. Entonces pensamos en realizar una semana sin publicidad y lo que pensamos fue que lo ideal para que la acción fuera redonda y tuviera la contradicción propia del espacio público es que esa misma acción fuera patrocinada por quien tiene que patrocinarla, quien tiene los paneles, ¿no? De quién son los paneles. Entonces fuimos a hablar con la empresa que gestiona los paneles a proponerle que si le interesaba realizar una semana sin publicidad poniendo su logotipo, ¿no? Entonces fue una acción bastante paradójica, pero que bueno, que en un principio creo yo que demuestra bastante bien el punto de no retorno también, ¿no? De cuestiones de crítica del espacio público desde una intervención artística seca, ¿no? Llega un punto en que no puedes más que señalizar y evidenciar la paradoja o la contradicción, pero no puedes articular políticamente nada más fuerte, ¿no? Porque aceptaron, ¿vale? Aceptaron. Esas contradicciones con el tiempo se agudizaron hasta el extremo de ser efectivamente un punto sin retorno, ¿no? Era difícil volver a seguir estando en el ámbito del arte cuando, pues también por influencias zapatistas, la conciencia social y la, no sé, la sensibilidad con ese tipo de problemáticas y movimientos vecinales, pues te invitaba a desplazarte del ámbito artístico a los ámbitos que entonces llamamos de contexto real, ¿no?
Cuando empezamos a trabajar más seriamente aquí en Sevilla, la primera gente con la que contactamos fue la Asamblea de Lucha contra el Paro y la Precariedad Social, que era un grupo escindido de la Asamblea Fuerte de Parados que hubo en Sevilla, que bueno, en todo el Estado se tuvieron bastante eco en la mitad de los 90, ¿no? Entonces esta gente era un poco, yo te digo, una extinción de todo aquello, y están bastante defraudados un poco de las dinámicas, estaban bastante quemados de ciertas prácticas sindicalistas y demás, y se veían muy desamparados respecto a su posibilidad de cambio real, ¿no? Ellos estaban en ese momento haciendo unos inventarios, investigación en cuanto a cuánto le costaba a un parado buscar trabajo. Estaban realizando pues sumas de sumo teléfono, sumo autobús, sumo horas de tiempo y demás, pues resulta que para buscar trabajo necesito mucho dinero, ¿no? Pues dentro de esa lógica hicimos un adhesivo que con los mismos colores que utilizaba la empresa de transporte público de Sevilla, hicimos unos adhesivos que se colocaban en tanto los asientos del propio autobús como las marquesinas de espera de las paradas, ¿no? Entonces una acción que cogemos un gran mapa y entre toda la gente de la asamblea y nosotros nos dividimos un poco en ciertas zonas, y durante una semana o dos estuvimos pegando bastante, con bastante diligencia, llamando la atención, ¿no? Y sobre todo también generando un aspecto bastante propositivo del parado, ¿no? Como te he dicho antes, cuando llegamos a la asamblea, el punto de decepción y el punto este del parado, que es un estigma social, lo tenía bastante asumido, ¿no? Entonces eso les imposibilitaba realmente para plantearse alguna acción meramente jocosa, porque su situación, ¿no? Pues había llegado a un punto que no se lo permitía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estas herramientas sirvieron bastante. Políticamente, a la Asamblea no acabó de funcionar la reivindicación no se consiguió, por falta de fuerzas, por falta de energía, por falta de perseverancia, pero yo creo que a ellos, a bastantes de ellos, sí que les tuvieron una asunción de ciertas prácticas que les podían servir para, por un lado, para divertirse, para desestigmatizarse y para provocar una acción social, aunque no tuvieran las masas alrededor, ¿no? Porque la cuestión de que somos pocos y que no hay nadie también hace que la gente se le quiten las ganas, las posibilidades de crear nada, ¿no? Pues esto es un trabajo que hicimos en el año 2000 en un pueblo de Sevilla que se llama Las Cabezas de San Juan, y en este pueblo se puso en marcha un proceso de participación social sobre los presupuestos municipales. Dentro de toda la onda surgía sobre todo en Porto Alegre y tal, ¿no? Y ocurrió que un día nos llamaron, nos plantearon lo que estaban haciendo y nos ofrecieron la posibilidad de trabajar contratados por el ayuntamiento en ese proceso de participación que estaban lanzando en ese momento, a la hora de, bueno, pues dinamizar un poco el tejido social del pueblo para tratar de involucrar a la gente dentro del proceso. Lo primero fue ponerle un nombre a la criatura, ¿no? Pensamos que el proceso de participación social por los presupuestos municipales era un poco compleja la historia y propusimos llamarle el reparto, ¿no? Fue un esfuerzo, pudo estar interesante por el esfuerzo de pegarse al terreno y de acercarse a los códigos que se podían estar manejando en un contexto tan distinto para nosotros como en un contexto rural, ¿no? Esto que puede parecer algo tan inocente, tan naif, que de hecho lo es, pues en ese contexto era bastante fuerte, o sea, la gente le llamaba bastante la atención y cumplió el objetivo que estaba persiguiendo a la perfección, ¿no? En fin, utilizamos un poco los recursos que tenía el pueblo, que tampoco eran muchos, para un poco tratar de llamar la atención sobre el proceso sin tener que vender la moto de ningún proceso, ¿no? Porque para nosotros era políticamente una cierta contradicción, ¿no? Es decir, el ayuntamiento abrir un proceso que nosotros tampoco tenemos las garantías, nadie tiene la garantía de que ese proceso vaya a ser el oportuno, ¿no? Simplemente que el hecho de que se abra es interesante siempre y cuando la gente lo asuma, ¿no? Entonces, con esos preceptos nosotros queríamos trabajar allí sin caer en la tentación de estar trabajando como animadores del ayuntamiento, ¿no? Como animadores de un proceso que tampoco sabíamos su eficacia a largo plazo, ¿no? Además, fíjate, hablando de la cuestión de la que tú planteabas, ¿no? De una especie de coordenadas, no sé si históricas o generacionales o como se puede llamar, que justamente estábamos en Villarreal, que fue donde surgió lo de irnos a México. Estábamos en Villarreal lanzando una campaña por el tema de la insumisión, que fue otro movimiento de los 90 que inspiró a cantidad de grupos y tal. Pues nosotros también estuvimos ahí dentro, algunos, bueno, éramos insumisos y tal,
Y esa semana concretamente estuvimos en Villarreal una jornada sobre la insumisión, que también se hicieron varias intervenciones de arte público. Recuerdo la plantada de la puerta de la cárcel, montamos una salita de espera, o sea, íntegra, o sea, con los butacones, la alfombra, la lámpara, los diplomas, los cuadros y tal, en la puerta de la prisión de Castellón, y nos pusimos a la espera. La gente que estaba haciendo insumisión, en ese momento se quedaron insumisos Nelo Vilar y Jordi Claramonte, y fue toda una semana de acciones, intervenciones de diferente pelaje, tanto más salvajes, más públicas como esta, hasta una jornada de acción, performance, música, de todo, ¿no? Total, que una de esas noches que estábamos por allí tribulando, alguien de repente dijo: oye, ¿sabéis que hay un encuentro de arte popular y revolucionario en el México DF? ¡Hostia! Eso es lo nuestro. Y de repente empezamos a pensar cómo nos podíamos ir a México. Eran unos precarios de supervivencia básica total, de rollo tener la pasta justa para comer y para usted contar. Y conseguimos pasta, pagamos el viaje y acudimos al encuentro. Al encuentro acudíamos como artistas, en ese momento hacíamos performance y algo de arte público, y la verdad es que no dimos más de un batacazo, fueron experiencias divertidas. Campesinos, organizaciones de campesinos no indígenas, ¿no? De campesinos de todo pelaje, ¿no? Que tenían ocupado zonas, y hacíamos con una ruta todos los artistas y los teatreros con autobuses, y aparcábamos ahí en los lugares que tenían ocupados y montábamos allí el teatro, ¿no? Y era muy curioso porque era bastante, generaba mucho empowerment, a pesar de que, a nuestro pesar, ¿no? Porque era un teatro decimonónico que para nosotros nos echaba para atrás en todos los sentidos, pero funcionaba a la medida que funcionaba y la gente le daba energía, ¿no? Le daba punto de efervescencia política, ¿no? Ahí fue un buen toque en el cogote a la hora de pensar en lo que eran los contextos, ¿no? Uh-huh. Los contextos de acción. Es que llegaba un momento en que tú llevabas tu rollito, llevabas tu estilete, las cosas que te gustaban, las temáticas que te interesaban, y llegabas a un contexto totalmente distinto, unos códigos, unos referentes totalmente distintos, una lengua distinta, y era un desafío a la hora de tratar de aterrizar. Fue curioso porque a lo largo de todo el tiempo que estuvimos, cada vez fuimos planteando acciones más aterrizadas y más en relación con lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Que era un contexto de arte popular, arte, pues, no sé, de agitación, y con unos personajes increíbles. Bueno, eso, estuvimos desde con los paracaidistas, o sea, la gente que ocupa viviendas en las periferias de las ciudades, con los panchos, el Frente Popular Francisco Villa, más de 35.000 personas organizadas en 7.000 viviendas. Estuvimos con organización de mercados, gente que defendía la venta ambulante y la venta en mercado frente a la amenaza de las grandes superficies que llegaban a realizar verdaderas violaciones de los derechos humanos con los activistas, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver el paso entre la insumisión, todo el movimiento de la insumisión de los 90 como gran inspirador, no solamente de planteamientos políticos, sino también de formas de funcionamiento cada vez más dinámicas, más creativas, que van investigando. Es curioso cómo de eso enlazas con el zapatismo como gran paradigma un modelo de referencia que nuevamente te formula planteamientos súper interesantes y también formas de funcionamiento, ¿no? Entonces ya veis tú todo un periodo de acumulación al que asistes de una forma inconsciente porque pues no te das cuenta de que estás. Paralelo también a toda la decadencia, digamos, del arte alternativo independiente, que normalmente era bastante potente o pretendía. Realmente había mucha emergencia de gente joven que quería buscar espacios y quería promover, ¿no?, la parte cultural, ¿no? Entonces, como esa parte también, nosotros estuvimos de lleno metidos en esas dinámicas, en Valencia y demás, fomentando toda esa independencia y esa creatividad así altruista, digamos, del arte, ¿no? Y llegamos a un punto en que vimos que eso también por sí mismo no tenía sentido, ¿no? Digamos que lo que tú querías realmente comunicar solo lo comunicabas a la gente que tenía a tu alrededor, que en realidad lo que querías decir no era lo que querías decir. Podemos llegar a vislumbrar un poco cómo todas las confluencias, tanto de lo que es el mundo artístico, el mundo cultural, las políticas culturales, con la manera de entender la militancia y el activismo, confluyen en donde estamos ahora, ¿no?